Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a Los Secretos de mi Cocina. Para aquellos que no me conocen, yo soy Jamie y el día de hoy la receta es una guarnición. Una guarnición muy sencilla de hacer, muy fresca. Esta temporada te he dado recetas que son para aquellas personas que no quieren demasiada pesada la guarnición, que quieren seguir comiendo verduritas. Bueno, ese es uno, aunque también trae algo de carnita por ahí que nos va a gustar mucho, y para eso necesitamos los siguientes ingredientes. Lo que vamos a necesitar es muy sencillo. Es una lechuga grande cortada en tiritas, lavada y desinfectada. Yo aquí estoy utilizando la mitad porque es para dos personas. Así como también un pimiento morrón amarillo y un pimiento morrón rojo cortado en tiras. Y vamos a necesitar aproximadamente unas 8 cebollitas cambray cortadas en rodajas. Y lo que vamos a hacer es mezclar estos ingredientes. Vamos a necesitar también aproximadamente 350 gramos de jamón en trozo. Te pides 3-4 rebanadas en trozo y las vamos a picar en cubitos medianos. Mezclamos el jamón con el resto de los ingredientes y también vamos a necesitar tomate cherry. El tomate cherry con una canastita es suficiente porque los ocupamos enteros. No los vamos a partir a la mitad ni nada por el estilo. Este tomatito la verdad le da un sabor muy rico. Lo mezclamos con el resto de los ingredientes porque lo que queremos es que quede perfectamente bien distribuido. Y también vamos a necesitar de 3 a 4 huevos cocidos, los cuales vamos a partir en rebanadas. Vamos a dejar un poquito de lado y vamos a hacer la vinagreta. Para eso necesitamos media taza de lo que es aceite de oliva y también vamos a necesitar vinagre balsámico. Del vinagre balsámico van a ser 3 cucharadas. Agregamos también un poquito de sal y pimienta, mezclamos perfectamente bien. Vamos a hacer a mezclar hasta que el aceite se integre con el vinagre lo más que se pueda y vamos a agregarle esta vinagreta a nuestra ensalada. Ojo, aquí todavía no hemos agregado el huevo, eso es muy importante. Vamos agregando la vinagreta, lo puedes hacer de poco a poco como yo te muestro y lo vas mezclando. Esto es para que tú le des tu punto, porque a veces no queremos que quede demasiado aceitosa la ensalada, a veces sí, ya es completamente al gusto, por eso lo vamos agregando poco a poco. Ya cuando tenemos el punto que queremos, vamos a agregar el huevo. Recuerda que el huevo lo cortamos en rodajitas. El huevo está completamente cocido, como lo coces regularmente. Y vamos a quitarle lo que es la cascarita y demás. Lo partimos, agregamos a nuestra ensalada y mezclamos. Pero lo mezclamos poco a poco. Esto es para que no se nos vaya a batir. Y ya con esto tenemos lista nuestra ensalada de jamón navideña para disfrutar con nuestra familia y acompañar cualquiera de nuestros platillos. Yo le recomiendo mucho para acompañar lo que es cerdo y pavo principalmente. Y así queda nuestra ensalada de jamón y huevo. La verdad queda muy rica. El huevo lo puedes omitir si no te agrada. Lo puedes omitir, a mí en lo personal me encanta. Y dejarle solamente el jamón y el resto de los vegetales. Aquí tengo para probarla obviamente con ustedes. El vinagre balsámico le da ese toque súper rico. Es decir, la vinagreta va a tener un sabor un poquito ácido, pero no el que le da el vinagre de manzana o el vinagre blanco. Aquí es una mezcla completamente diferente. Por eso te recomiendo muchísimo que consigas este vinagre. Este vinagre te va a servir para todo el año y lo puedes utilizar con todas las ensaladas. El tomate cherry también tiene un sabor muy diferente al tomate tradicional, que al mezclarlo con esos ingredientes queda sumamente delicioso. Sin embargo, si tú dices, sabes que ese tomate de repente está un poquito caro, bueno, vamos a ponerle el tomate tradicional, el que siempre hacemos, pero en esta ocasión lo vamos a cortar en cubitos medianos para poderlos distribuir mucho mejor. El jamón que yo tengo es de pavo. Puedes conseguir el que es 100% de pechuga de pavo para que quede mucho más rico,
o el jamón que sea tu preferencia. Algunos incluso le ponen jamón serrano, aunque es un poquito más elevado el precio. Y te repito, el huevo lo puedes colocar o lo puedes omitir, pero yo te recomiendo que lo dejes porque queda súper rico, a menos que seas alérgico a este ingrediente o bien que no te guste para nada. Espero que te haya gustado esta receta. Si es así, recuerda darle like y compartirla con tus amigos en las redes sociales. Como siempre, recuerda que en la cajita de información te voy a dejar listado de todos los ingredientes que utilicé. Recuerda que tenemos una lista de reproducción de cocina navideña donde vas a encontrar gran variedad de recetas, otro tipo de guarniciones un poquito más sustanciosas, más así llenadoras. Las puedes encontrar en esa lista de reproducción, así como platos fuertes y también postres. Recuerda suscribirte si aún no lo has hecho y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que tengo un video nuevo. Recuerda dejar también tus comentarios, que son sumamente importantes para mí. Muchísimas gracias por verme, les mando muchos besos y nos vemos en la próxima. Bye.